las quedaba ya. Vale. Pues yo abro aquí, ahora ya lo tenemos puesto así. Lo tenemos así y ahora vamos a poder trabajar ya bien. Vale, este es el plano general que va a coger, digamos, la situación y tú te encargas de... Ya lo veo, ¿no? ¿Vale? ¿Lo ves, no? Perfecta. Ah, tú, ¿vale? Después pues amplía aquí detalle de puta madre, ¿no? Bueno, el detalle lo vas a poner tú. No, me venga a referir, pero que... Y un atrasadón de segundo móvil. Espera, espera. ¿Vale? Vamos. Vamos a hacer. Tengo una al móvil. No me pasa nada. Hostia, qué potencia tenían, man. Han llegado hoy, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, y están esbarant, ¿eh? Sí, no. Estic per aquí els braços. No et preocupis. La tiro enrere i faig un plànol, sí. A tu. No, en un minut ja està estirat. Tanys? Un sofà, ¿verdad? Sí. Què? A l'aspirador. Ah, no, tot el que ha xuclat. Pobreta. Ves a on estaven? Clar, jo penso que no saben el que passa encara. Tu ves? A la reina i a les xuclats, doncs, no? Jo crec que sí. Mira, 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 cabrones, tio, ja havien fotut un trosset. Sí, és el que et dic. A veure si ho puc enfocar, això. És el que et dic, que encara havien fet. Tindem que obrir ells, eh? Sí, a dins igual tenim alguna cosa. Merda, tinc una en el dit. Fora. No t'ha picat, eh, que no? No. He dit jo. No, està tranquil·la. Hòstia, ha caigut el tros de panal. No, me l'he aspirat. Ah, vale. Ho tinc dins. La tarda que et dius. Vale, ahora vamos a ir dentro. A ver si podemos. Bueno, faltará que dar alguna perduda, Tacho, no podré. Si puso. Bueno, no, es que se puso la finestra, no las pocas. Grabando. Le dije, sobre todo, tienes que ir con mucho cuidado con el aire cuando aspira. Porque cuando aspira, si metes una cortina en el tubo, cierra. ¿Y entonces qué hace esto? Te lo y peta. No, peta y se abre todo. Vale. Bueno, pues yo le dije que fuera con cuidado. Le va a pasar. Sí, con todas dentro. De repente reventó el tanque. Salieron todas en la habitación de la niña. Imagínate esto a las 12 de la noche, pues hasta las 2 de la mañana recogiendo abejas. Pero tuve que, suerte que iba con otro. La bolsa, sí, no, tenía otro pote y lo pude. Pues mira. Bueno, este es el David, el compañero afectado de Santa Eulalia, que hoy
me ha ayudado y ha flipado con las abejas, el comportamiento, y una maravilla. Son maravillosos. Bueno, pues nada, que empecé a tener un huerto y contento de que había abejas, que me estaban polinizando los melones, los pepinos, todo creciendo a punta pala. Pues de repente, y de repente me aparece un par de abejas, de 50.000 abejas en la ventana de la habitación. Un enjambre. Sí, sí, una pasada. Bueno, precioso. Y aquí pues hemos venido a hacerlo. A ver, mira. Vale. Ole. Ahora puedes mirar por el agujero, ¿vale? ¿Las ves? Sí, sí, sí. Están vivas, están ahí, irán haciendo montaña. Y más tranquilas. Sí. Y si miras hacia abajo, verás que hay muchas abajo. Estará están reina, todas, ¿eh? Sí. Claro. Están todas rodeando. Vigilando a la reina, ¿no? Si miras por aquí también, sí, sí, va, sí. Van subiendo todas, poco a poco van subiendo. Así el techo está lleno. ¿Vale? Cuando grabe y mañana vaya a dejar el nido, ya verás en el vídeo que te pasaré, verás que yo abro esta tapa, entonces cojo una tapa con un disco y al levantarlo así están todas enganchadas. Vale, igual que han hecho ahí, ¿vale? Aquí están. Lo verás aquí, ¿vale? Vale. Y lo enseñaré a cámara y luego lo pondré en la caja. Qué bueno. ¿Vale? Eso lo verás en el vídeo que verás. Sí, por desgracia no puedo ir a primera. Pues misión cumplida, no sé qué hora es. Ahora mismo. 12:20. Vale, son las 12:20, yo vengo ahora de Montmeló, hace un momento he hecho un directo en YouTube, he hecho un directo antes de matar avispas asiáticas, un nido secundario que teníamos, y nada, le prometí a este hombre que vendría aunque fuera muy de noche, y aquí estoy salvando las abejas. Pues ya está, pues eso, misión cumplida. Saluda, chaval. Si te ha gustado, acuérdate, comparte sobre todo. ¿Rejillas entrada y salida de aquella? Vale, así. Sí, eso es entrada y salida. Luego te explico qué es. Mira, ahora lo que voy a hacer, de momento ya puedes grabar lo que quieras tú, ¿eh? Como si quieres grabar, pues por ejemplo, desde esta perspectiva que estás ahora. Vale, ¿vale? Me falta. Mira, yo ahora voy a abrir aquí. Espera. Vamos hablando. Vale. Bueno, pues hemos venido al Parque de las Olores. Y aquí estamos como a un kilómetro de vuelo de abeja de donde las hemos rescatado. Correcto. Y ahora, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Por aquí. ¡Olé! Míralas, qué guapas. Siempre lo que hago es enseñar la barba, como la puedes ver. Te he dicho que era una medio U, ¿sí? Ahora se ha hecho U entera, ¿eh? Sí. Lo ves, ¿no? Vale. Aquí hacen sus celdas y... Aquí ahora. ¡Hala! ¿Has visto? Aquí tenemos ahora todo esto. Y ahora vamos a echar... todo esto también. ¿Vale? Si te agobias, coges y te vas alejando. Quedan unas poquitas aquí. Si no te agobias, pues continúas. Como está. No, tranquilo. Sí. Ellas están más pendientes de esto que de mí. Sí. De ir haciendo día. Ahora ya está, sí, ahora ya van a... Ya estamos. Ya tienen casa. Qué bien. Ya está. Aquí ahora... Pobrecita. Esto es el excluidor para que la reina no pueda salir. Ah, vale, por el tamaño. Correcto. Perfecto. Ahora ya las tenemos. Pues ya están en casa. Como puedes observar, todavía queda un... Pues ya están en casa. Como puedes observar, todavía queda un grupo. Que mira lo que vamos a hacer. Espera, que te pillo así. Ole, qué pasada. Sí, no te pongas muy delante. Que ahí sí se pueden enfadar. No, esa me conoce. Pues fallo. Bueno, eso es. Te cuento. Has visto que entran. Entran y salen muy bien, ¿verdad? Sí. Lo has visto, ¿no? Sin problemas, tal. Esto es una... se llama un protector contra la avispa asiática. Eso quiere decir que la avispa asiática no puede entrar en la caja
con lo cual queda defendida la abeja. Y tiene tiempo a salir con una velocidad rápida para no ser atrapada por la distancia. Ahora han sacado un nuevo protector que está mucho mejor porque en cierta manera con láser han hecho... aquí el único fallo que había, entre comillas, era que cuando tenía que enjambrar una colmena, los zánganos son muy grandes y entonces no podían salir. Tenías que abrir el protector para que pudieran salir ellos, ¿vale? Cuando enjambraba la colmena. Ahora no. Ahora hay unas celdas hechas a medida con láser que los zánganos pueden salir por las partes laterales y de abajo, ¿vale? Las primeras celdas son para zánganos y pueden ellos salir perfectamente. Con lo cual ya no tienes que estar pendiente de cambiar el protector, abrirlo, cerrarlo, sino que ya... El láser, entiendo, un corte láser. O sea, corte es láser. Una medida exacta de que va a pasar el zángano. Y aquí tienes otro. Verás también el movimiento. Realmente hay un movimiento bueno. Van entrando y saliendo. ¿Vale? Acuérdate de cortar... película para que no pese mucho. Nosotros tenemos demasiado para liar. El correo electrónico va a ver. Vale. Y aquí. Bueno, tú te puedes recortar la película sí, y ya pese. Esto es de aquí, ¿ves? Ah, mira, otro. ¿Este tiene otro protector dentro? Tenemos otro tipo de entrada. Estamos estudiando realmente como... Es una pequeña remesa y tenemos una pequeña para que veas este tipo de... Vale, pues ya está. Ya podremos. Y aquí tienes la última, mira. Vamos a ver el último, ya estamos. Y aquí estamos. Aquí tienes la última. Se van entrando y saliendo. Joder, mira, como una hucha. Como una hucha. ¿Eh? Ahora no va a salir ninguna. Sí, que saldrá, sí. Está llena. O entrarán o saldrán. Y aquí lo más bonito es ahora la aceptación de la caja aquí. Fíjate la caja, cuidado, aquí ya se están habituando, ya están entrando en grupo, están marcando y ves que entran. Sí, entran, salen. Entran, salen, están marcando. ¿Hay algunas con el culo al aire? ¿Marcando territorio? No, hay una... No. Sí, una, justo la de arriba. Vale. Seguro que marcarán con el culo. Lo que hacen es esto, mira. Si la reina está ahí, levanto el culo hacia arriba y bajo la cabeza aquí, diciendo que está ahí, echando feromonas. Vale. ¿Vale? Esa es la postura. Qué listas son las jodidas. Sí, sí, la verdad que sí. Ahora quedó todo bien. Bueno, pues nada. Ah, mira, aquí hay un trozo de panal. Correcto. Te lo puedes llevar si quieres. Bueno, si tuviera mi árbol le pegaba un bocado ahora, pero... No, pero para que lo vea tu madre. Llévatelo para que lo vea tu madre. Calla, mi madre quería echarles un manguerazo ayer. Digo, hostia, estás loca. Hostia. Claro, para acabar ya de echarlas. Sí, que se le va la olla. Bueno. La generación arregla las cosas a manguerazos. Sí. Pues ya está. Bueno. Misión cumplida, que siempre digo yo. Misión cumplida. Pam, con el dedo arriba. Ahora tiro una foto. ¿Ves que entran? Sí, entran, salen. Entran, salen, están marcando. Son preciosas. ¿Hay algunas con el culo al aire, marcando territorio? No, hay una, no. Sí, una, justo la de arriba. Vale. Está dejando marcas, ¿no? Seguro que marcarán, con el culo, lo que hacen es esto, mira. Si la reina está ahí, levanto el culo hacia arriba y bajo la cabeza aquí, diciendo que está ahí, echando feromonas. Vale. ¿Vale? Esa es la postura. Qué listas son las jodías. Sí, la verdad que sí. Me ha quedado papá. Bueno, pues nada. Ah, mira, aquí hay un trozo de panal. Correcto. Lo puedes llevar si quieres. Bueno, si tuviera mi alma le pegaba un bocado ahora, pero... No, pero para que lo vea tu madre. Bueno. Llévatelo para que lo vea tu madre. Calla, mi madre quería echarles un manguerazo ayer. Digo, tú estás loca. Claro, para acabar ya de echarlas. Sí, que se le va la olla. Esta generación arregla las cosas a manguerazos. Sí. Pues ya está.